Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de la señal de BPI TV. Nosotros nos encontramos frente a la sede de la Defensoría del Pueblo ubicada en la Plaza Morelos de Bellas Artes, en donde vecinos de diversas parroquias del Distrito Capital, específicamente del municipio Libertador, se encuentran acompañando al concejal Jesús Armas, quienes acaban de entregar un oficio ante la Defensoría del Pueblo para denunciar y exhortar resolver la situación del suministro de agua en las diversas parroquias del Distrito Capital. Escuchemos. Bueno, estamos acá en las afueras de la Defensoría del Pueblo, acompañado por vecinos, representantes de distintas comunidades del municipio Libertador, para consignar un documento en donde explícitamente le pedimos al defensor del área metropolitana que se aboque en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos de Caracas, específicamente en el derecho humano al agua y saneamiento. Allí, además, queremos aprovechar esta oportunidad para anunciarles a todos que este va a ser una línea más de las diferentes acciones que hemos utilizado para la defensa de los vecinos y la petición y la exigencia de agua. Por ejemplo, nosotros ya arrancamos una línea de difusión en donde hemos estado en las distintas parroquias del área metropolitana, pues hablando y explicándole a los vecinos el por qué no tenemos agua. Para desmentir esas teorías de hidrocapital o esas excusas de hidrocapital en las cuales dicen que no tenemos agua por la guerra económica o por el clima, y nosotros le estamos explicando verdaderamente a los vecinos cuáles son las razones técnicas y qué tiene que ver con el mantenimiento, el bombeo y el estado en el que están las líneas del sistema de distribución de agua TUI. La segunda línea o el segundo frente de acción que nosotros hemos activado ha sido la calle. Hemos estado en la Avenida Baral, hemos estado en El Paraíso, hemos estado en La Vega luchando mano a mano con los vecinos, y mientras nosotros estamos acá en la Defensoría del Pueblo, también están los vecinos de Chacao en las puertas de Hidrocapital de la Avenida Casanova, pues alzando su voz porque hemos creado una red metropolitana por el agua, y todas estas son acciones que se están haciendo en el marco de esta red. Y estamos activando en este momento la tercera línea, que va a ser una línea legal en la cual vamos a ir a diversas instituciones dentro y fuera del país a exigirle al Defensor del Pueblo, a la Sundea, a la Contraloría y por supuesto al Ministerio Público que hagan todos los pasos legales que se necesiten para que Hidrocapital cumpla su responsabilidad, para que Hidrocapital asuma la distribución de agua, para que reparen nuestro acueducto metropolitano y se hagan las inversiones. Que no se quede simplemente en burocracia, en nombrar un ministro o una nueva presidenta de Hidrocapital. Vimos como hace un par de días nombraron a Yolanda Pérez como nueva presidenta de esta empresa pública. Pero nosotros no queremos nombramientos, queremos acciones, queremos un plan de refinanciamiento de esta empresa pública, queremos un plan donde se nos diga a todos los ciudadanos exactamente en qué, cómo se van a invertir este dinero, pero además cómo se va a reconstruir nuestro sistema TUI, el acueducto metropolitano y además el resto de las hidrológicas del país, que en tan mal estado están, porque no solamente es un tema metropolitano, es un tema de toda Venezuela. Específicamente, ¿desde cuándo los problemas del suministro de agua en las diversas parroquias? Mira, esto es un tema progresivo. Nosotros tenemos testimonios de vecinos que han pasado hasta 7 meses sin tener una gota de agua en sus hogares. Vecinos, por ejemplo, de La Pastora. Aquí, por ejemplo, nos acompaña una vecina de Altos Elíse que nos cuenta que no tiene agua desde hace 4 meses. Pero también tenemos, por ejemplo, el caso de los vecinos del Junquito. El Junquito tiene un sistema, depende de un sistema de distribución especial, de unas bombas que se encuentran en Macarao y en Vista Alegre, y lo cierto es que no están funcionando a toda su capacidad estas bombas, y por eso hay vecinos en la parroquia del Junquito que tienen desde marzo que no tienen una gota de agua. Y en diversos lugares hemos visto como progresivamente ha empeorado. Por ejemplo, el caso del Paraíso. Empezamos con un racionamiento teniendo agua 4 o 5 días a la semana, y la verdad es que en muchos lugares apenas estamos recibiendo agua una vez a la semana. Nosotros no podemos tolerar esto, no nos podemos acostumbrar a esto, porque según la Organización de Naciones Unidas, el agua es un derecho humano, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible para este milenio, para estos tiempos, y por eso nosotros tenemos que abocarnos a la lucha, a la defensa de este derecho humano, pero además a la organización vecinal, para que no solamente los vecinos se queden en su casa sufriendo, sino que puedan salir a las calles a alzar su voz. Pero además, les quiero decir que nos está acompañando el día de hoy la concejala Alicia Figueroa, que fue la responsable de la redacción, el diseño de este documento, y quisiera que ella nos explicara más a profundidad el alcance legal de estas acciones. Un momento, ya. Póngase ahí, un momento.
bien parte de las palabras del concejal Jesús Armas, quien indica que no solamente exigen a la nueva presidencia de Hidrocapital la restitución del servicio de agua, no solamente en, bueno, en las distintas parroquias del área metropolitana. Vamos a escuchar también parte de los vecinos, que nos comenten un poco sobre cuál es el las próximas. Buenos días, Alicia Figueroa, concejal metropolitano y vecina de la parroquia Santa Teresa. El día de hoy, como bien lo dijo el concejal Jesús Armas, estamos introduciendo un documento ante la Defensoría del Pueblo que es el legitimado activo para ser el garante de los derechos humanos de todos los ciudadanos de Venezuela y en específico del área metropolitana de Caracas, y se le está solicitando el ejercicio de una acción de amparo para que Hidrocapital restituya de inmediato el servicio de agua, porque hay una violación constante de los derechos humanos con la falta de agua, porque los vecinos pagan puntualmente el servicio de agua. Hidrocapital si no le coloca un cepo a los medidores en las puertas, pero sin embargo no reciben el servicio. Adicionalmente a esto, el agua no se está cobrando por medidor, sino que la están cobrando por estimado, con lo cual los vecinos pagan una cantidad de dinero por un agua que no reciben y es un agua de mala calidad. Al mismo tiempo se le está solicitando a la Defensoría del Pueblo que inste una investigación ante la Fiscalía para ver en qué a dónde se han dirigido los dineros destinados a que los acueductos metropolitanos pues funcionen, y también se le está pidiendo que solicite un examen de la calidad de las aguas, porque cuando las aguas llegan, llegan aguas de muy mala calidad, mal oliente, pareciera que contaminadas, son aguas de color turbio que ya ni siquiera sientan el sedimento. Entonces, en este sentido, nosotros estamos pidiendo que sea él el que ejerza la acción legal, que es a él el que le corresponde, de conformidad con el artículo 281 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, porque él está allí justamente para eso, para garantizar que se cumplan los derechos de los ciudadanos. Y adicionalmente a eso, le estamos solicitando que inste de inmediato a Hidrocapital para que le dé respuesta a la ciudadanía. No se puede tener a los ciudadanos de Caracas viviendo como camellos. No se puede tener a los ciudadanos de Caracas sin que puedan ir a trabajar porque no tienen ropa para ponerse, porque no tienen cómo preparar los alimentos, porque no, los hospitales no tienen agua. El derecho a la salud está afectado. Hay una cantidad de derechos fundamentales que están afectados solamente porque no hay agua. No es solamente aquí en Caracas, es en toda Venezuela, pero nosotros en este momento estamos activando, ¿verdad?, ese derecho que tienen los ciudadanos, ese derecho de petición que tienen los ciudadanos del municipio de Libertador, para que sea el defensor del pueblo, que está allí para eso, el que los represente y ejerza las acciones en nombre de ellos. Nosotros pedimos de verdad la restitución inmediata del agua, pedimos que nos acaban de decir que el trámite de este documento se demora 20 días hábiles. Nosotros le pedimos a la funcionaria y le dijimos, yo particularmente le expresé, que eso era un documento, una solicitud que la incluía a ella y a todos los empleados de la Defensoría, porque lo más seguro es que ellos no tuvieran agua. Que como se estaba pidiendo el ejercicio de una acción de amparo, que tienen que obviar los 20 días del trámite burocrático mientras pasa para correspondencia le pone el sello, lo registran en un libro, no. Los ciudadanos de Caracas no pueden esperar 20 días para que el defensor les dé respuesta. Entonces, como se está pidiendo el ejercicio de una acción de amparo constitucional, en amparo constitucional los lapsos deben reducirse al mínimo. Y como en este país estamos acostumbrados a que todos los lapsos se reducen, porque si se reducen para unas elecciones, debe reducirse para todos, esto redunda en beneficio de los ciudadanos venezolanos, y es por eso que estamos exigiendo que esos 20 días que da la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para la admisión del recurso sean eliminados y el defensor se aboque a ejercer el recurso de amparo de manera inmediata para que los ciudadanos de la UE de Caracas puedan tener acceso al agua y a una vida digna y puedan seguir ejerciendo las funciones de su vida, pues que son naturales. Gracias. Alicia Figueroa. Bien, escuchamos parte de los testimonios de Alicia Figueroa, ella era concejal también del Distrito Metropolitano, quien asegura entonces que la entrega de este documento estaría entonces tardándose o demorándose 20 días hábiles para su trámite, en efecto, aquí en la Defensoría del Pueblo. Vamos a seguir escuchando parte de los testimonios de los vecinos para comprobar cuál es la situación del agua, cuál es la situación en la que viven. Y de la parte de Redoma Cerro, tienen 7 meses sin que les llegue el servicio de agua. Entonces, nos está afectando porque, aparte de que de la inflación, el costo de la vida, también hay que pagar para que nos carguen el agua. Encima de eso,
Cuando no tenemos efectivo, hay que cambiar potes de agua por comida. ¿Cómo han hecho para sobrellevar esto, ustedes estos 7 meses sin agua? Bueno, es como te estoy diciendo, hay que pagar para cargar el agua y si no hay que cambiar, si no tenemos el dinero, tenemos que cambiar arroz, lentejas, caraotas por un pote de agua. ¿Y desde dónde agarran esa agua? La buscan de la parte de abajo, de este, eso es, nosotros le decimos la quebrada, pero eso es agua que viene, que han tomado tomas que hay del hospital del IDICE, donde sí llega el agua todos los días, casi todos los días, pues, porque a veces tampoco hay ahí, y entonces de ahí es donde les cargan agua para, a uno para arriba. Muchas gracias. Aura Sarmiento. Gracias. Bien, escuchábamos también entonces el testimonio de la señora Aura Sarmiento, quien aseguraba entonces que en la parroquia del IDICE no cuenta con el suministro de agua desde aproximadamente hace 7 meses, por lo que exhortan entonces no solamente a la Defensoría del Pueblo, sino también a Hidrocapital, solventar esta situación que se ha visto afectada no solamente en esta parroquia, sino en las distintas del área metropolitana de Caracas. Ya el concejal Jesús Armas indicaba entonces que exhortan a la nueva directiva de Hidrocapital ofrecer alguna solución a los vecinos del área metropolitana que desde aproximadamente hace 7 meses no cuentan con el vital líquido. También la concejal del área metropolitana indicaba que al recibir este documento les aseguraban que tardaría o demoraría aproximadamente 20 días para su trámite, por lo que ella asegura que los vecinos de Caracas no pueden esperar más de 20 días para contar con el vital líquido. Es parte de la información que se genera a esta hora en las adyacencias de la Defensoría del Pueblo en la Plaza Morelos. Reportó para BPI TV desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami.